todos unánimemente defendíamos la fiesta nacional del sol como un hecho importante en la vida cultural de la provincia. Entonces, bueno, realmente algo que yo sostuve en el recinto fue que esta fiesta no tiene nombre y apellido. Esta fiesta no tiene el nombre de un ex gobernador, ni del actual gobernador Marcelo Orrego. Esta fiesta es de los sanjuaninos. Entonces, que sea el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte que disponga eventualmente cuándo se vaya a realizar, ¿no? De todas maneras, la idea no es ir modificando, o sea, no esperemos que el Ejecutivo Provincial ahora pase por todos los meses del año para realizar esta fiesta. La idea es darle una certidumbre también a todos los prestadores turísticos, emprendedores culturales. No, lo único que se ha puesto en cuestión acá fue la realización de la fecha. Digamos, a partir de ahora, ¿qué es lo que va a realizar el Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte? Es, entrado el año, comenzado el año, va de manera inmediata a poner a disposición las fechas y elevarlas al Ministerio de la Nación, a la Secretaría de Turismo que funciona actualmente, con la que se tiene excelente diálogo y muy buena predisposición y de ninguna manera va a alterar el rango de nacional a la fiesta.